en Güima, por la fiesta de San Antonio Abad, hay exposición de todos los animales que se hacen en muchos pueblos por el tema del santo, que dice que es el santo de los animales. En esta fiesta, en estas exposiciones, nos han pasado la invitación para que hagamos actos de presencia, y nosotros con el buchón de la tierra de Tenerife estamos aquí apoyando el tema este de la gran exposición que ha hecho el Ayuntamiento de Güima en este pueblo. El buchón de la tierra de Tenerife está en el último momento de su reconocimiento a nivel estatal. Esto significa que ahora en marzo nos desplazaremos a Almería, y al pasar este tercer concurso, que llevaremos 14 ejemplares, todos igual, se reconocerá por fin el buchón de la tierra de Tenerife. Empezamos en el año 2017 con los ejemplares que se llevaron. En esa exposición había 21 razas y 1.200 animales. Pues de esos 1.200 animales no había ninguno igual que el buchón que presentamos nosotros como el buchón de la tierra de Tenerife. Entonces, este animal ha estado en cautividad. Hemos tenido mucha gente que viene de los más antiguos que hubo en la isla de Tenerife, y como todo ha habido un proceso, igual que las personas, que se ha ido modificando por el tema de los mismos alimentos y algún cruce que metió alguna gente. Pero ahora mismo, en este momento, el buchón de la tierra de Tenerife se encuentra en su mejor apogeo. El mejor apogeo, porque vemos que miramos los animales, todos tienen las mismas características, y por el otro lado se va a reconocer su stand. Y el stand es para poder participar en todas las exposiciones que haya. Donde nos solicite nuestra presencia, ahí estaremos. Y nunca dejamos de agradecer al Cabildo de Tenerife y a su consejero de Ganadería y Pesca, Jesús Morales, por el gran apoyo que ha prestado no solo a nuestro club, sino al buchón en sí, de comprar una cantidad de jaulas para que estén a nuestra disposición para hacer las diferentes exposiciones que hay. La diferencia es rápida, o sea, es el buchón es un animal que tiene un buche, se le llama el buche, la forma y su forma de actuar. La paloma que ves en la calle, que a veces le llaman la rata voladora, es porque es un animal que no está atendido, no hay limpieza, y a no tener limpieza es como si tienes un perro en tu casa y no lo limpias, se te llena la casa de pulgas y parásitos. El animal es igual, el animal teniéndolo limpio es correcto. El tema está, ¿qué diferencia hay? Este animal que está aquí, ya por instinto de nacimiento, después si el dueño lo prepara, capta las palomas que están perdidas, incluso mensajeras, y te las lleva a tu casa. Nosotros tenemos unos concursos dentro del club que es el que más palomas recoge, pero para que le sea válida en el concurso, la tiene que entregar cómo coge el animal, y después estar firmado en una hojilla que llevamos con la firma y el cuño de la sociedad que recoge ese animal, para que el animal no se pierda.
Guardaba, Asociación Cultural Gigante y Cabezudo Sorchano. Vale, estos cabezudos tienen su historia, tienen bastantes años. Sí, ¿verdad? La verdad, tiene 54 años, de mi abuelo pasó a mi padre pasa a nosotros, de nosotros así sucesivamente, de generación en generación. ¿Con qué están hechos? Oh, de papel y cola. ¿Y pesan los suyos? Sí, bueno, algunos están hechos de yeso y de arena hervida de hace un montón de años. Sí, por toda la isla, por toda la isla y aparte de las siete islas, menos Las Palmas, todas las islas. Y aquí se llaman cabezudos y allá se llaman papa huevo, en Las Palmas. ¿Papa huevo? Sí, en Las Palmas se llama papa huevo, aquí se llaman cabezudos. Thank you.
ponle rindo pleitesía. Hoy le rindo. Una noche de luna.
Pues estamos muy contentos con tanta gente que tenemos en el municipio. Una vez más, pues agradecer a Canal 10 que han decidido pues venir a Güímar a transmitirle a esa gente que nos oye, que nos ve y que nos oye a través de las redes del ambiente festivo que tenemos en el municipio. Pues contamos una vez más una edición de San Antonio Va. Yo estoy muy contento, no solo por la cantidad de grupos folclóricos que han participado, ahora estamos oyendo la banda municipal, también que participa, los bailarines del Hierro, del Golfo, así como los bailarines de la danza La Cinta. Podemos disfrutar también de del mercadillo del agricultor, del mercadillo de la artesanía. Ha sido una mañana muy bonita, esperemos que sigan disfrutando de la Feria del Ganado y, como digo, siempre bien digo, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de la cultura. Impresionante, la verdad que cada año participa muchísimo más gente y, bueno, pues expectante, pues con todas las asociaciones culturales, musicales, los grupos y, sobre todo, pues bueno, disfrutando de un ambiente en familia, un domingo diferente. Y nada, para la corporación municipal que me acompaña, y aquí con el presidente del Cabildo, que estamos viviendo, ¿verdad, presidente?, un domingo familiar diferente. ¿Estás de reportera ahora, alcaldesa? Yo de reportera, yo hago de todo aquí. No, un domingo muy bonito con las tradiciones. Sabes que en Fitur, este año, el protagonista de la acción promocional de Tenerife fueron las tradiciones, las fiestas, los festivales. Y desde luego, este tipo de fiesta, esta romería, no la puedes ver en ningún otro lado fuera de Tenerife. Así que, bueno, disfrutar, que es muy bonito estar con los animales también y con nuestro santo, el santo Antonio Abad. Y aquí agradeciéndole a 10 Televisión que esté aquí, pues haciendo partícipe esta fiesta, y para los que no pueden estar aquí, que vengan el año que viene. Sí, en toda la isla, porque además Canal 10 ya ahora se ve en toda la isla, así que no se queden viéndola, vengan a disfrutarla, si no puede ser este año, el año próximo.